grabación tratará de usar su brujería contra los Grays. Los trucos baratos no sirven con esas bestias. Creí haber escuchado algo. Gracias. Por favor, entiéndelo. Teníamos mucha hambre. ¿Es un crimen dar de comer a la familia? Debes ayudarnos. Si vuelve, lo mataremos. Ya he tenido unas cuantas buenas peleas, pero quiero una guerra de verdad. El capitán nos ordenó hacer... ¡Todos a la vez! ¡Vamos! ¡Renuncia a la sombra! El Montaraz sabe que somos demasiado para él. ¡Te voy a hacer daño! Aunque tú puedes hacérmelo a mí. Te sacaré los ojos con mis propios dedos. Mi ojo puede ver quién perecerá. Ni tú, ni ese estúpido Uruk, saldréis de esta con vida. ¡Mataos, traidores! ¡Sí! ¡Algo se ha movido por ahí!
Es buena, moneda del reino. Ya, pero del reino de Gondor. Si no las quieres... No he dicho eso, capitán. ¿Y si quitas unas cuantas de estas y agregas algo más de esa tela élfica que trajiste de Eregion? Podría ser, podría ser. La riqueza no salvará a Gondor. A los Uruks no les interesan las baratijas. Sauron usará oro para comprar aliados entre los reinos de los hombres. El Tarco asustó tanto a Hork que se le cayó el hacha. Yo se la devolví clavándosela en la espalda. ¡Vas a morir! ¡Y yo me llevaré tu cadáver para jugar con él! ¡Basta ya! ¡Me estremezco al pensar que te veré morir! ¡Quieto ahí! ¡Interrúmpenos! ¡Os mataré a ambos y usaré vuestros cadáveres como marionetas! ¡Matad a esos traidores de... ¡Soy muy rápido para ti! Habrá que mataros a los dos. ¡Ha llegado la muerte para ti! Ha sonado. ¡Aquí estás! ¡Muerto! ¡Socorro! ¡Un cárago! ¡Traicionasteis al Señor Oscuro! ¡Hora de gritar! ¡No soy el enemigo, imbécil!
dormir como un bebé. ¡Súfreme! A ver luchar a los Uruks, ¿eh? ¡Pues únete! ¡No, estúpido gusano! ¡No te pones yo, no! ¡Y tampoco ahora! ¡Deja de moverte! ¡Quieto! ¡Aparta! ¡Intenta otra vez! ¡Hora de matar! ¡Asesinado! Nani Hyrkelar, Mordor. Aún es posible encontrar luz en el País de la Sombra. El asesino ya estará muy lejos. Huh?
¡Dejadme atacar al Mondara! ¡Le clavaré una lanza antes de que se dé cuenta! ¿No es precioso, querida? ¡Fabricado por enanos! Has estado bebiendo. Hueles como una mula empapada en licor barato. Es un precioso regalo de aniversario. ¡Mira qué factura! Fue la semana pasada. Lo han traído desde el mar. O sea que la has ganado en la taberna. ¡Qué marido tengo! ¡Entra en casa! Los ríos de este mar llegan más allá de la Sefel Tuath. Si las tribus logran escapar, podrían viajar al norte hasta Minas Ithil. La Torre de la Luna. Bien, ya estamos aquí. ¿De qué querías hablar? Matarte ha sido como cumplir una fantasía. ¡Muerte a los traidores! ¿Es bueno o malo? ¡Escapado! Bueno, otra vez será. Muy bien, ahora quieto. Siento decírtelo, pero te va... Te va a doler. He hecho lo que he podido. Llamamos a una de los tuyos, pero no sé. Bueno, mientras tanto, ¿por qué no me hablas de eso? El medallón que llevas. No quieres más que distraerme, pero sea. Son los dos árboles de Valinor. Un símbolo del ciclo eterno. Vida, muerte y renacimiento. Acércate y te narraré su historia. Debemos... Me temo que debemos distraernos de los lúgubres sucesos acaecidos hoy. No habrá medallas para nosotros, Celebrimbor. Ni honor, ni tampoco gloria. Que se queden la gloria los que vengan después. Nosotros debemos mantener la esperanza con vida el tiempo suficiente para darles la oportunidad de hacerlo.
¿Anda hurtadillas por ahí? ¿Notas eso? ¿Habéis oído eso? Lo lamento. Su herida era demasiado grave. Pensé que... Te quedaste con él. Es suficiente. Ten, seguro que querría que lo tuvieras. Está roto, pero... No, humano. Quédatelo tú. Esos árboles son criaturas ancestrales. Los vemos marchitarse y morir al llegar el frío, pero siempre regresan. Encontramos fuerza en sus raíces y esperanza al verlos crecer hacia la luz. Que este símbolo te recuerde al elfo que trataste de salvar y el vínculo que une a tu pueblo y al mío. ¡Aplastaré los! No somos la primera alianza de hombres y elfos que desafía a Sauron dentro de Mordor. No. ¡Tú eres mío! ¿Qué ha sido eso? Blah!
¡Voy a por él! Hay cuevas cerca. ¡Va, descansemos aquí! ¡Un ataque! ¡Ah, sí! ¡Espero que sea sangriento! ¡Espera! ¡Huele mal! ¡Matadlo! ¡Dejad de luchar entre vosotros! ¡Gluk! ¡Está ahí arriba! ¡Esto no me gusta! ¡Deja que te enseñe a sangrar, humano! ¡Oye! No podías quedarte bien lejos, ¿verdad, humano? Supongo que le has cogido el gusto a mi compañía. ¡Este es tu fin! ¡Rodilla! ¡Y deja que te degüelle como a un ternero! ¡Eres demasiado débil! ¡Te tengo para mí solito! ¡Estoy tras tu inminente perdición! ¡Voy a usar tus... ¡No vuelvas a intentarlo! ¡Puerco! Iba a torturar a un Uruk traidor, pero un amigo de los elfos servirá. ¡Al fin solos! ¡Sangre! ¡Nada de eso! Contigo, querido, hay diversión sin fin.
debe de ser un mago o algo así. ¿Por qué si no se deslizaría de un... no de Pedro? Los soldados. ¡Brock para todos! ¡Vamos allá, sí! Ha sonado algo. Siempre tengo tiempo para mis oficiales. ¿Pero por qué nos vemos aquí? Has causado muchas molestias. Voy a librarme de ti. ¡No! ¡A nosotros no! ¡Puerco! Todavía tengo Uruks leales. Esta traición no cambiará nada. ¡No, no! ¡Te voy a abrir el canal! ¡No! ¡Más quisieras! ¡Aquí! ¡Esto solo es una batalla! ¡Perderéis la guerra! ¿Te gusta el dolor? ¡No, no, no! ¿Por qué me obligaste a matarte? Liberaré a esos Uruks en tu nombre.
rebelión! ¡Sangre! ¡Muerte! Qué lástima. Si de verdad no sabes nada, no me sirves de nada. Y cuando terminéis con ella, colgadla alto. Que la aparición pueda encontrarla. Tú no vas a ninguna parte, rata. Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida. Te mataremos despacio, como a mí me gusta. Ese grito era de Litharion. Debemos encontrarla enseguida. Silencio. La emoción lastra tus pasos. Parece que todos sus hombres han caído. Por eso hemos salido. No cuenta con ningún apoyo. ¡Qué cobarde! Yeah.
lo alcanzo. El Tarco tenía tanto miedo que salió. Ese grito era de Litharion. Debemos encontrarla enseguida. Silencio. La emoción lastra tus pasos. Parece que todos sus hombres han caído. Por eso nos ha... No... ¡Súfreme! Buenos guerreros. Uno era un salvaje, no un guerrero. Pese a todo, fue una estupidez quedarse junto al fuego cuando había un montaraz rondando por los alrededores. ¡Ríndete! Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar. Ponedla de rodillas. ¿Dónde está la aparición? ¿Queríais a la aparición? ¡Aquí estoy! ¡Lo tengo! No te temo. Córtame otra vez si te atreves. Me obligaron a ver cómo mataban a mis hombres uno tras otro. Sé lo que sientes. Aprisa. Los Uruks se repliegan cuando sus hermanos caen. Como mi tribu. Planea tu venganza cuando hayamos escapado. No busco venganza. Lucho porque es lo correcto. Talion, no puedo desenvainar mi espada. Solo unos pasos más. Entonces lo haré yo en tu lugar. Ese Tarco sabía que no podía conmigo. ¡Fuerte al enemigo! ¡Creo que he visto al montaraz! El muy cobarde ha salido. Solo soy un estorbo para ti, Talion. Estás herida por mi culpa. Yo soy el estorbo para ti. Tienes espíritu guerrero. Nunca conocí a una mujer con tanto vigor para la batalla. No tengo elección. Cuando llega la oscuridad, es nuestro deber traer la luz. Y escuderos en la misma dirección.
Calma, estoy aquí. Apresurémonos. Está rota mi pierna, no mi espíritu. La torre de Sauron quería saber tu paradero, pero no te traicioné. No me equivoqué al confiar en ti. Ni yo al confiar en ti ahora. El intendente ha estado marcando otra vez a los humanos con un hierro mientras dormía. Son innumerables. Mi espada no puede contra tantos. La mano negra está aquí. ¿Qué ha sido eso? ¡Monstruo! ¿Cómo te atreves? Siempre que me meto en una cueva, algo termina atacándome. Es una buena manera de mantener los sentidos aguzados. Siempre es una sorpresa. Nunca sabes si vas a toparte con uno. Ven, descansa. ¿Por qué haces esto? Para que no sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Tenía una familia. Esposa. E hijo. Y los enterré junto a cuantos conocí. Quédate aquí. Mi madre te ayudará. No puedo. Este no es mi sitio. Serás un campeón para mi pueblo. ¡Por aquí! Puedes caminar sola. Esa es tu respuesta. Mi señora. ¡Ayúdala! Os han herido. Os ayudaré. Tenéis que iros cuanto antes. No es seguro. Gracias, Montaraz. Lithariel y sus hombres no sobrevivirán a Mordor. Deben irse o morirán. La mano negra pagará por esto. Voy a tener que visitar al herrero de nuevo. Es el aire del mar. Una de mis armaduras dura mucho que se lo ha comido todo. Si lo descubro, me lo comeré crudo y dejaré que los Crevay le roan los huesos. ¡Nani Hirgelar!